días, chicos, ¿cómo están? Pues aquí estoy en Anthony, Texas. Como todos saben, me operé y pues tengo que comer cierta comida. Me es un poco difícil porque pues en el camino no hay. Entonces, ahorita paré a una tienda a comprar sopas, que son cremas, y esto es lo que puedo comer. Gelatinas, mucha agua, pero pues ahí voy. Y pues también sé andar en el mercado, ¿eh? Ya no puedo. Ni con quesito. Ya no. Satanás, no me toque. Ya no más poquito. Se acabó el vicio. Nomás paso a verlo, chicos, porque no puedo. Oh, la cerveza. Miren para dónde voy. A la cerveza. Chicos, no me puedo tomar ni una cerveza. O sea, ni una ultra para la sed. Oh, Jesus. Pero ¿saben qué? Todo sacrificio tiene su recompensa. Ya no puedo. Yo es que yo soy una borracha, nunca. Pero siempre cuando llegaba a trabajar a mi casa me gustaba una cervecita, ver la televisión. Ahora, ¿saben qué tomo cuando llego a mi casa? Un vaso de agua. Ni modo. Ni modo. Se acabó la comida chatarra. Se acabaron las nieves, se acabaron las pizzas. El doctor dijo que todo podía comer con el tiempo, pero en porciones muy chiquitas. Pero ¿saben qué es lo más raro? Es que ni siquiera se me antoja. Ni me da hambre, ni tengo la sensación de querer estar comiendo. Así que ver las cosas estas no me causa ningún... ¿Cómo les explico? Ninguna sensación de, oh, quiero.